para su hijo, que fue víctima de una balacera ocurrida semanas atrás en una noche muy violenta con distintos episodios a la terminal de ómnibus de la ciudad de Río Cuarto. La víctima es Axel Torres, la mamá es Mónica Farías, que está en línea con nuestro programa. Guillermo Jeremía, el programa Así Son las Cosas, la saluda. ¿Cómo le va, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días, gracias. Bueno, cuéntenos un poco la historia que está atravesando su hijo Axel, Mónica. Sí, Axel, él estuvo en esta mala suerte y que, bueno, pasó esto en el terminal, le pegaron 7 tiros, uno en la pierna y el otro pegó en la médula, a 1 centímetro de muerte. Y corrió la bala a 1 centímetro del corazón, y ahí quedó. Bueno, estuvo en terapia, y de ahí en más pasó al piso. Él quedó parapléjico, o sea, del pobre para abajo no tiene movilidad. ¿De dónde hacia abajo? Entonces, bueno, Mónica, ¿de dónde? Necesito algunas cosas que, bueno, por ejemplo, o sea, yo me quedé sin trabajo. Porque soy la única que lo está cuidando. Sí, tengo familia, pero bueno, él vive conmigo, él está acá en casa, y bueno, es la única que lleva los trámites, que va, que viene. Por ahí tiene algún vecino que me lo cuide un ratito, porque bueno, él tiene que ir a psicólogo, tiene que ir a hacer muchas cosas de rehabilitación, y bueno, y yo tengo que mover todos esos trámites, pero que lo tengo que hacer. Y ahora, yo estaría necesitando algunas cosas para él. ¿Qué cosas necesita, Mónica? Sí, mira, yo necesitaría, por ejemplo, pañales, necesitaría también guantes, y necesitaría un colchón y una heladera, porque me quedé sin heladera. La que tengo está rota. Yo le había llamado cuando yo estaba trabajando a un señor que a veces me lo podía poner de gas, pero él no me daba la posibilidad de que esta heladera anduviera. Entonces, bueno, eso necesitaría porque ahora viene calor y necesito varias cosas para poner, por ejemplo, yogur, qué sé yo, el agua fresca, la carne, bueno, qué sé yo, algunas cosas así, ¿no? Bueno, aparte de eso, también yo estoy queriéndolo llevar a Córdoba. Estoy haciendo una rifa, pero bueno, la estoy haciendo ahora, me han dado algunos numeritos. Pero bueno, quiero ir al San Roque yo y ver a ver si hay alguna posibilidad de que él pueda llegar a caminar. Tiene algunas así sensibilidades, que no sé por qué. Se le mueven un poquito las piernas, el tórax, son ejercicios normal del tema ese de la médula. Porque la parte de la médula, me dijo el doctor, que esa parte está gastada y no se regenera más. De acá a 6 meses, él puede decir, o sea, están esperando que esto se desinflame y ver si realmente va a caminar o realmente no va a caminar. Bien. Mónica, yo tengo la cama que la alquile. Sí. La silla de rueda está prestada. Y bueno, esas cosas, por ahí, yo por ahí puedo llegar a tener para seguir alquilando el lápiz, es una cama ortopédica, por ahora uso esta porque él no se sostiene bien todavía con el tórax, o sea, con el tronco del tórax que él tiene. Se moviliza, o sea, se lo siente, pero bueno, hay que moviéndose un poco para acá, para allá, así que... Mónica, ¿está recibiendo algún tipo de ayuda? ¿El tratamiento que le han realizado, los diagnósticos se lo hicieron en el hospital? Sí, en el hospital, el doctor Berna, el neurólogo me atendió. Ajá. ¿Él es el que le dio...? Él está con una sonda ahora. Por ejemplo, yo tengo que llevarlo hacia cargar la sonda. Bueno, hay una sola ambulancia acá en Río Cuarto, que yo digo, qué bárbaro, porque una sola ambulancia para que... Una unidad de traslado para todo el Río Cuarto me parece muy poco, pero la gente con estas necesidades, ¿no? Y a veces, como fue mi ejemplo, que yo no tengo cómo llevar a mi hijo. Es imposible, o sea, movilizarlo por ahora en una silla de ruedas. O sea, yo lo manejo, sí, lo llevo acá nomás, pero bueno, es como que se cansa, entonces tengo que volverlo de nuevo a la cama.
¿Entiende usted que el médico le dio algún tipo de expectativa de que él puede recuperar la movilidad en parte del cuerpo? No sé si volver a caminar, pero por lo menos en alguna zona de su cuerpo. Bueno, mira, a mí el doctor, yo le dije de que él movía un poquito sus pies, que movía sus piernas, y él dijo que no, que era todo mentalmente. Él le dijo, mira, vos mirate y te vas a mover un pie y lo vas a mover, y si no, no. Pero bueno, yo no entendí esa parte, porque para mí se dio, para mí eso es nuevo como para él. Es un nuevo acto y como para mí un nuevo hijo que yo tengo, ¿entendés? Sí, sí, es sí. Todo muy nuevo para mí. ¿Qué edad tiene su hijo, Mónica? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Axel? 24 años tiene. 24 años. ¿Y en qué circunstancia fue herido? ¿Él tenía algún inconveniente? ¿Se equivocaron de persona? Porque hubo versiones muy confusas respecto de ese episodio. Ay, no entendí. No, ¿en qué circunstancia le pasó lo que le sucedió frente a la terminal? Porque hubo muchas circunstancias. Mira, confusas. Axel, sí. Había ido de mañana. Y bueno, yo no lo alcancé a ver porque yo me levantaba un poquito más tarde, pero iba a trabajar. Él vive conmigo y bueno, y se había bañado y se había ido a cuidar a su papá, que él está operado de las caderas, el padre. Yo estoy separada del papá de Axel. Entonces, él me dice, mamá, a la noche nos vemos. Bueno, le dije, yo vine de trabajar de tarde y él no había llegado. Resulta que esa noche estaba Ulises y Matus. Entonces, bueno, él venía y se quedó con un amigo en el barrio Brasca. Y ahí el amigo le dice, vamos a dar una vuelta a la terminal. Y se fueron para allá. Resulta que el chico este de la moto 110 negra lo choca, o lo parece que lo van a chocar a ellos. Entonces, bueno, él le dice, o sea, ahí tienen un par de discusiones entre ellos. Este chico le dice, déjame de molestar, porque yo estoy re loco y te voy a pegar un tiro. Entonces, bueno, dijo, bueno. Entonces se va, hace sueño como para sacar un revólver de su muchacho y se va. Entonces ellos, dice mamá, cuando él me comenta, me dice, mamá, yo no pensé que esto iba a llegar a traer lo que me hizo, dice. Yo hice entrega de terminal, nos sacamos fotos con el otro chico, anduvimos ahí mirando vidrieras y salimos por atrás de los taxis, donde están adentro de los taxis. Entonces él, bueno, dice, bueno, que dice a mi amigo que deje de molestar, ya pasó, ya pasó. Entonces él se baja del el otro, se baja, y entonces ahí él se da vuelta y le pega un tiro en la pierna. Más o menos él escuchó 6 a 7 tiros. Él dice, yo no sé si fue el penúltimo o el último, no sé nada, dice, yo me di vuelta y lo vi que venía corriendo atrás mío, y el último fue, dice, como un fogonazo que me pegó atrás de la espalda. Cayó el boca abajo y se rompió los dientes. Yo pensé cuando lo vi que le habían pateado o algo así antes, pero bueno, cayó de boca, el mismo golpe y lo tiró boca abajo. Y nadie no se acuerda más. Terrible, terrible episodio, digo, no lo conocían antes, fue todo surgido desde una discusión del momento. Exactamente, yo le dije, ¿lo conocías, Axel? No, mamá, yo no lo conocía, pero dice, no pensé que fue una simple discusión así, iba a volver y iba, o sea, yo me había pegado un tiro en la pierna, no sé por qué me siguió tirando más tiros. Entonces, bueno, a él lo que sí dijeron que era... que era una balacera, que estaban pirateándose, no, mi hijo no usaba armas. Ni, igual que tampoco su hija, tampoco su hijo estaba de manera permanente cuidando autos ahí en la zona de la terminal, había ido a visitar a un amigo. Él había salido en la mañana y a cuidar a su papá. Y cuando vuelve, pasa por el barrio Brasca y se...
pone a charlar con este chico. Y al rato el chico le dice, vamos a caminar, porque había música y todo eso, porque estaba Opus, estaba Ulises ahí. Entonces, bueno, se fueron a andar, como jóvenes que son. Y bueno, se le aparece a este tipo, y bueno, y ahí fue la discusión, y el tipo vuelve, al rato vuelve. O sea, que ellos anduvieron adentro del terminal, sacaron fotos y todo eso. Cuando sale, ahí se le aparece él con dos más. Mónica, reitero el pedido de ayuda suyo. Una heladera, porque se viene la temporada de altas temperaturas, un colchón, porque lo necesita para su hijo postrado, pañales, guantes, y además buscar viajar a Córdoba para intentar una segunda opinión médica para ver si su hijo puede recuperar la movilidad. ¿Lo sintetizamos bien, Mónica? Sí. Sí, eso es lo que yo necesitaría. ¿Y a dónde pueden dirigirse o cómo pueden tomar contacto con ustedes aquellos que puedan darle una ayuda de la que reclama? Mira, yo si querés te paso el CBU que tengo. Sí. Y si no, dan un número de teléfono. Bien. Si quieren venir a verlo, Axel. No hay ninguna necesidad de eso. La producción va a tomar el número del CBU y vamos a pasar el número de teléfono. Ahora cuando hagamos el posteo en las redes sociales respecto de esta ayuda, lo que sí nos podría mandar una foto de su hijo, no postrado, una de su hijo, para mostrar quién es el joven que va a recibir la ayuda. Y ha pedido, con esto finalizo, Mónica, ha pedido ayuda en la municipalidad, en la provincia, para ver si pueden colaborar. Porque suele haber predisposición para esto, o en la Secretaría de Salud, o en el Centro Cívico. ¿Ha golpeado esas puertas, Mónica? No he ido, pero vino Marcia, una chica Marcia, que es de Promoción Social, vino. Y ella, ahora estoy averiguando el número de teléfono de ella, porque ella quedó de ver si me podía conseguir una silla mejor, más cómoda para él. Iba a ver el tema de los boletos para viajar. Pero bueno, yo quería llevar algo de dinero por si acaso necesitábamos algo, o para mí o para él, no sé. Ahora, ¿puede viajar Axel en un colectivo común? Eso es lo que yo estoy viendo, porque ahora recién va a empezar la rehabilitación, que tengo que esperar unos papeles para que me avisen. No se hace de una estas cosas, o sea, hay que llevar papeles de acá, papeles de allá, eso va todo, viene, y bueno, y cosas así que hay que esperar una o dos semanas. Pero si la semana que viene empieza con un psicólogo. Bueno, me había olvidado de anotar una mejor silla de ruedas, ¿verdad? Eso que lo acaba de mencionar. Sí, porque la que tengo es prestada, es una silla común, que es la de Tami, y bueno, entonces ella, la chica de esta marcha me dice, estos que vienen con respaldar atrás, para apoyar la cabeza. Sí, está claro. Yo soy era cuidadora de domicilio, yo. Entonces, bueno, yo he visto las abuelas con sillas muy cómodas, y más o menos me imaginé que podría ser una de esas las que ella me mencionaba. Mónica, ¿quiere agregar algo más? Y bueno, no, esto sería por ahora lo que yo necesito. Le agradezco mucho que haya tomado contacto con nosotros y en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar conectarlos, hacer puente, los oyentes, alguno que tenga de esas heladeras que ya las ha reemplazado, que puedan colaborar. O lo que acaba de mencionar, colchones, pañales, guantes. Nosotros ofrecemos traerlos aquí a la radio y después le indicamos a usted que vengan aquí a la radio a buscarla. Ya vemos cómo hacemos. Y vamos a poner el teléfono suyo, si nos habilita, y el CBU para aquel que pueda hacerle alguna transferencia para ayudarla. Vamos a pasar sus contactos a la gente que se relaciona con nosotros de las áreas respectivas, municipalidad y provincia, que es a quienes se me ocurre se le puede pedir un tipo de ayuda para que, en la medida de las posibilidades, tomen contacto con usted. Gracias, Mónica, muy amable. Bueno, dale. Y que no pierda el espíritu, porque la notamos con una muy buena energía para ayudarlo a su hijo. Ay, sí, no sé de dónde la saco, Jeremías, pero bueno, realmente te digo la verdad que
así como él está con sus altos y bajos, yo por ahí sí tengo estos momentos de bajones, pero sigo adelante. Hace muy bien. Gracias, Mónica, muy amable. Dale. Gracias a usted. Bueno, la vecina que se comunicaba con nosotros es Mónica Farías, la mamá de Axel Torres. No recuerdo bien la fecha, ahí la va a buscar Alejo, seguramente. ¿Cuánto? 17, 27 de septiembre. Sí, hace menos de un mes ocurrió el episodio, ¿no? El 27 de septiembre, estamos a 23 de octubre. Menos de un mes ocurrido frente a la terminal de ómnibus de la ciudad de Río Cuarto. Ha quedado postrado con una parálisis que desde el cuello para abajo lo tiene a Axel en una cama. Necesita una heladera porque la familia es humilde, la mujer es cuidadora de casas, incluso de adultos mayores en casa, y ahora ha tenido que cambiar su lógica de trabajo, con lo cual eso implica también una situación que para ellos les ha cambiado la vida. Muchas personas detenidas, personas sospechadas, digo, de esta situación. No sé si está detenido o no el autor de los tiros, pero aparentemente es un episodio surgido de la violencia urbana. Esa noche les comentábamos a ustedes, además de este episodio, en el baile de Ulises o en el recital de Ulises, hubo gente que se tuvo que ir antes porque empezaron a tirarse con botellas. Hubo peleas en los baños de Opus. Bueno, es la violencia que está instalada en un escenario, en un contexto en donde nadie busca reducirla, ¿no?, sino más bien potenciarla. No tengo que caer en los lugares comunes de análisis que todos sabemos, pero tampoco me quiero hacer el tonto y el desentendido respecto de por qué somos tan violentos los ciudadanos de a pie. Bueno, si se nos alienta eso, a que todo se resuelva de esta manera, ¿no? Si pueden ayudarla, ahí va a estar toda la información en las redes sociales para tomar contacto en Así Son las Cosas.